started, and these nights are getting shorter. Like a bad energy, I'll conquer. In my soul, this is real. These nights are getting shorter. No intenten sintonizar otra frecuencia, quédense con nosotros. Les habla en nombre de todo el equipo Manolo Lama. Encantado, Manolo, de que me hayas dejado un año más sentarme a tu lado y espero que esta temporada se te pase la litosis. Esto como en la ruleta, apuesto para impar, así gano siempre. Aquí, si pudiera, apostaría a los dos, porque ninguno de los dos creo sinceramente que sale con la vitola de ser mejor que el otro. ¡Albelda! Excelente cambio de juego. ¡Qué maravilla cómo saca la pelota jugada! ¡Zambrota! Sube el balón con un solo toque. ¡Eto! Está siempre a tu lado, como la mujer contigo, Paco. ¡Ronaldinho! Le daba igual su integridad física, lo importante es que el disparo no llegara a la portería. ¡Vázquez! ¡Sinama Pongole! ¡Qué bien han quitado la pelota, que son ahora los que tienen la posesión! ¡Messi! ¡Bien por ese despeje! ¡Rosu! ¡Vázquez! ¡Sinama Pongole! Una jugada muy buena de la defensa. ¡Carlos! Se queda con el balón pegado a la cal. Deberán sacar de banda. Muy bien por esta defensa. Desde el Milán de Sacchi yo no había visto una cosa igual. Bautista. Así se pasa. Xavi Jiménez. Está moviendo el balón muy bien. Buen ritmo y buen juego de pase. Se disponen a sacar desde la línea lateral de la cal. Supera su marcador. Una entrada fea, falta clara.
poco de suerte para hacerse con el balón. Bautista. Marcos. Está solo en el área. Ha parado, pero no ha bloqueado. Zambrota. Le marca la defensa de los centrales. Vázquez. Messi. Albelda. A un disparo que parecía imparable. Muy bien hecho, no deja pasar ni una. ¡Qué bien posicionados están! Rosu. Corta el pase. Siempre tiene a los futbolistas cerca. Se apoya. ¡Qué bien recuperado por él! Ronaldinho. Diez jugadores por detrás de la pelota. Vázquez, achicamos, chavales. Zambrota. Oportunidad de gol. Quique Álvarez. Vázquez. Esquina. Bautista. Parador. El portero hizo gala de sus increíbles reflejos para detener el esférico. Paradas como esta sirven para subir de la moral a todo el equipo. La defensa se ha visto obligada a intervenir. Bien hecho. Quique Álvarez. Así se hace. Moviendo bien el balón. Defensa ha recuperado el esférico. Silviño. Ronaldinho. Veamos qué es de ese ataque. Kerlov. Han cerrado todos los espacios. Rosu. Marcos.
aprovechan para dormir un poquito. No me extraña con la primera parte que hemos visto, sin ocasiones. Tiempo ya es historia y todo el estadio se pregunta qué nos deparará ahora la segunda mitad. Qué buen balón aéreo. Y otro más. Qué bien achican. Messi. Nava. Espectacular una y otra vez. Tirando caños y quiebros. Es el momento para marcar aprovechando el córner. Complicado centro. El guardameta está más que contento con ese saque de puerta. Sinama Pongole. Vázquez. Edu Moya. Quique Álvarez. Bautista, deberán sacar de banda. Rosso. Así se las ponía la Felipe II. Fue una buena ocasión, pero el balón salió desviado. ¡Qué bien se colocan! ¡Eto! El árbitro indica libre directo. El entrenador decide jugársela con estos cambios. Roba la pelota perfectamente. Marcos. Dios mío de mi vida, tiene duende en las botas. Si los locales no se deciden a marcar, han tenido que venir los visitantes para desvirgar el electrónico. El portero va a tener que replantearse el partido ahora que ya ha sido batido una vez. Bueno, pues es el primero en esta temporada, aunque seguro que no es el único que vemos, Paco. De momento, Ronaldinho, un ataque muy prometedor. Falta clara, bien asistido ahora el árbitro por su auxiliar. Bueno, de estas las puedo marcar hasta yo. El disparo roza el larguero. El portero puede estar contento de no haber terminado estampado contra la red. Gavi Milito. Sinama Pongole. Rosso. Vázquez. Sensacional el defensa ahora. Messi. Edu Moya. Aitor, qué buen balón le ha puesto. Vázquez, qué bien mueve la bola. Edu Moya, Quique Álvarez.
Grosso. El árbitro Gonzalo, golpe franco directo. Yo siempre digo que desde esa posición lo que hay que hacer es engañar al portero. Y el balón se va hasta el fondo de la red. La presión siempre es menos cuando ya te has estrenado. Y que no supiera en qué puede terminar este tipo de regalitos. Ventaja empieza a ser clara, 2-0. Edu Moya. Xavi Jiménez. Bautista. Xavi Jiménez. ¡Qué pase le ha puesto ni Pelé en sus mejores días! ¡Es un chicle! ¡No se lo quita ni con agua caliente! ¡Leo Messi! ¡Chuta portería! ¡Se le escapa el balón de las manos! ¡Qué pedazo de portero! ¡Me encanta cómo los está deteniendo! El árbitro pita córner. El balón sale por la línea de fondo. Es saque de puerta. Eso da miedo, está pegado a él como una lapa. ¡Qué calidad en el pase! ¡Aitor! Ocasiones como esta no se suelen repetir, así que a por ella. Xavi Jiménez. Rosu. Vázquez. Estado sensacional a la hora de robar. Pero si esto parece una jabalina, ¡qué largo! Hay que intentar meter un balón en profundidad para ese hombre. Rosu. Sinama con goles. Marcos. Ojo que tuvo peligro. Bien hecho. La defensa no puede perder de vista ese balón. Sinama con goles. Marcos. Reacciona bien en defensa. Bautista. Beto. Quique Álvarez. Edu Moya. Messi. No conviene dejar pasar balones como ese. Rosu. Vázquez. ¡Qué elegancia llevándose la pelota! ¡Navas! ¡Todos bajan a ayudar! ¡Marcos! Parece la policía y el ladrón. No hay duda, señoras y señores. Eso es falta. Está clarísimo que ha sido falta. ¡Albelda! ¡Qué forma de leer el sistema defensivo! ¡Vázquez! ¡Xavi Jiménez! Ha salvado una situación peligrosa.
Messi, Edu Moya, Vázquez, Ronaldinho. La pega con nada. Ojo que lo debe intentar. Marcos. Parece que están bailándolo. Edu Moya. Quique Álvarez. Aitor. Juega hacia adelante. Siempre tiene soluciones. Xavi Jiménez tiene una buenísima oportunidad. Desde luego el portero, el pobre, hoy nos está aburriendo. Vaya exhibición de fútbol, vaya goleada de escándalo, no sé dónde vamos a parar. Desde luego, uno ya firmaba por algo así antes de saltar al césped. Esto es un equipo serio. Edu Moya. Ronaldinho. Termina el encuentro y el Barcelona palma. Dios mío de mi vida, habrá que oír a los culés. Esto empieza mal, Manolo, pero tienen todavía mucho tiempo para corregir esta derrota. Y como punto final, nos podemos despedir.